El Polo Obrero presentó y publicó un dossier en el cual considera que son infundadas las acusaciones del manejo irregular de fondos concedidos por el Estado Nacional. Y que entendemos que la principal persecución es la persecución judicial, que el gobierno nacional está utilizando al Poder Judicial de la Nación para perseguir a aquellos que se le han opuesto. La causa contra el Polo Obrero, la causa contra Belliboni particularmente, es una causa con la cual el gobierno trata de ajustar cuenta, para decirlo claramente, contra aquellos que se le han opuesto. No hay prueba de absolutamente nada de lo que dice el gobierno, de absolutamente nada. El Polo Obrero presentó las rendiciones de todo lo que se le entregó. Está todo aceptado por el Estado Nacional. Entonces, bueno, no nos queda otra que entender que esto es una persecución judicial. Pero los funcionarios públicos que aceptaron las rendiciones no consideran que sea una irregularidad, porque ya aprobaron las rendiciones. Estamos hablando de montos entregados para hacer, por ejemplo, cuadernillos durante la pandemia, para hacer lugares de encuentro, Zoom para los barrios, ese tipo de cosas. Y está todo hecho, está todo documentado, están las pruebas de absolutamente todo. Está disponible en la página de la Prensa Obrera, www.prensaobrera.org. Ahí está disponible, están disponibles todos los materiales. Todo el que quiera ver, dejar algún comentario, hacer alguna pregunta, ahí está todo disponible. Estamos dispuestos a dar todas las explicaciones que sean necesarias.